¿Cómo lo hago? ¿Tú vas a querer o no quiero? Sale. José Nicolás Antonina. ¿Cuántos años tiene vendiendo tacos aquí, amigo? 22 años. 22 años. Y prácticamente todo el torneo de La Rosa, ¿no? Cada año. Cada año, exactamente. ¿Sí? Ajá. ¿Y qué tal? ¿Es le ayuda mucho en sus ventas el torneo? Algo. En nada más en este torneo. Pero, pues, hay algo de venta. Esto es cada año nada más en el torneo. Uh-huh. Ya entre semana, pues, normal. Sábado y domingo es más o menos cuando se pone bien. Y ya conoce a todos los... Sí, todos estos... Sus clientes. Bueno, todas estas personas los conozco. Sí. ¿Son sus cuates? Pues, ¿usted cree que sean los cuates estos dos personas? Sí, comer, mira, todos estos son los que se comen estos güeyes. Sí, se te trae ya nada más de puro chispotito. Ese es bonito el ambiente que se vive aquí en los partidos. Sí, me agrada mucho este ambiente. Sí, pues es el mejor ambiente que se vive en estos torneos. ¿Y le gusta el fútbol? Encantado, ¿no? ¿Para usted cuál ha sido el mejor equipo de sus 22 años que ha estado aquí? ¿En el torneo de La Rosa? Sí, sí. Pues ha habido varios que han sido campeones. Altamirano, Unano, Semilleros, El Solo, Cermisa, Juventud Aragón, los que me acuerdo. ¿Y ahorita cuál es el equipo que pinta para campeón según usted? Pues está entre los tres, Zlatan, Unión 25 y Solo. Solos. Y Avanter Sport también está. Muy bien. Vanessa Laureano Lorenzo. Claro que sí, porque nos consumen más, es el evento de cada año. Pues hay más, me va mejorando poquito a poquito. Sí. Está bien, ¿no? Y que pues ahora sí que nos echen más partidos por acá. Sí. Sí, para que no nos dejen, no nos abandone. Soy José Trejo García, soy comerciante. Vendo pintura, refrescos. Aquí, viendo cómo juega, ¿no? Yo ya tengo, empecé en el 2002 para acá. Sí, 100%. Este año con el club más venta, es un poquito más de juego. Sí, estuvo más chido este año que los años anteriores. 35 años. ¿Y qué ofrece de productos? Quesadilla, pambazo, gordita, tacos dorados. Pues sí, porque gracias a ellos pues tenemos algo más de venta, un poquito más entrada de las ventas que haya interiormente, uh-huh. Porque luego sí están muy bajas. Pero con ellos un poquito nos estamos levantando. La limpieza ya se ha moderado un poquito más, hay un poquito más de comunicaciones, hay más cooperación en la limpieza. Y de la seguridad, pues ya hay vigilancia y todo eso, y hay un poco más de seguridad también.